5, 6, va y 1, 2, deja casa, 3, 4. ¿Está bien? Hacemos derecha, izquierda. Yo hago izquierda, derecha, ¿no? 5, 6, va y 1, 2, 3, 4, cambia. 1, 2, 3, está medio falladito el lado de ahí, ¿no? ¿Sí? La conexión está fallada. Detalle. Entonces el selling, sí, como enseñamos siempre los bebés, ustedes también tienen conciencia corporal, los chicos de pequeñitos también tienen conciencia corporal, también enseñan conciencia. Nuestro cuerpo naturalmente tiene un autorreflejo, una autoprotección. Si yo levanto la mano y lo estiro para atrás, me sale el tema del cuello de tortuga, que lo que hace, se protege, ¿no? Y vas a ver gente bailando así. Chico huevo. ¿Por qué? Porque tú puedes elevar tu brazo y usar un remedio. Y bailas cómodamente y se te ve bien. Pero en la clásica tú dejas bailar comiéndose por las puras. Porque no nunca tomaste conciencia de que tu cabeza puede estar normal. Pensando que mi brazo no puede estirar más. Claro que tengo un efecto en el brazo. Y hago igualito como vos, no importa vos. ¿No? Veo el mecanismo que se me da bien. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, el control remoto de repente me está fallando porque no lo cambié. ¿Sí? Significa que voy a llegar una palma. Si hice esto, la mirada va a ser para allá. 1, 2, 3, 4. Como que cambio el control remoto. 1, 2. ¿Está bien? Piense siempre en la pelvis por delante. ¿Sí? Por delante. La pelvis por delante. Lo probamos. Pie derecho. La mirada contraria a donde vas. Porque si miro al mismo lado, va a pensar que me estoy doliendo. ¿No? Con el otro lado. ¿Está bien? Y otra cosa más,
Cuando abro los brazos, el pie no voy así. Ahí al frente igual. ¿Ya? Y aquí nomás, un poquito nomás, un poquito. Trabaje y eso. ¿Ya? Y no es. Es hombros, el ejercicio es en brazos. ¿Ya? Lo marcamos. Una última. 5, 6, va. Yeah.